Efectivamente, la vemos bajo ese paraguas de la transversalidad. Apostamos por ese lema, los realejos con los cinco sentidos, diversificando la oferta que tiene el municipio, partiendo de ese hecho festivo, que es el que nos hace ser reconocidos como el municipio más festivo de toda España, con celebraciones tan marcadas en el calendario como ese 3 de mayo, pues nombrado de interés turístico nacional, y con ese trabajo ya en marcha para que sea declarado también de interés turístico internacional. Y pues también ampliando esas variantes, ese binomio naturaleza y deporte, entendiendo al municipio como una cancha deportiva al aire libre. Son más de 100 pruebas las que aglutinamos anualmente en sus múltiples disciplinas, teniendo escenarios idílicos, 5 parajes naturales protegidos, pruebas tan particulares como esa 040, que parte desde la cota 0 de nuestra playa del Socorro hasta el pico del Teide, y que nos hacen también ser particulares en cuanto al turismo deportivo. Y pues recientemente ese trabajo que se viene desarrollando también desde el área de turismo en materia de promoción de los productos locales, de ese sello gastronómico que nos llevará a Madrid Fusión la próxima semana y que este año pues trae como novedad la presencia de nuestros bodegueros y viticultores. Cuando se ve la presencia de tantos municipios e Infitur, creo que es para sentirnos sumamente orgullosos de que nos estamos poniendo las pilas, de que todos los municipios estamos haciendo esa labor de estar al día y de aportar nuestro granito de arena al destino Tenerife o al destino Islas Canarias. Tenemos sol, tenemos playa, pero también tenemos ofertas como las que brinda el municipio de Los Realejos. Hablábamos de fiestas, de cultura, de tradición, hablamos de medio ambiente, de práctica deportiva, hablamos también de gastronomía. Como ven, son múltiples las opciones que invitan a venirse a Los Realejos y que al final pues son opciones que suman a ese mapa de municipios de Tenerife pues para disfrutar con calidad y en plenitud del destino Islas Canarias. Los Realejos está a la cabeza en Canarias en materia de alojamientos rurales, que pues tiene el municipio una naturaleza eminentemente agraria y rural vinculada a la naturaleza, y esto hace que el sector se haya adaptado a esa particularidad geográfica, que lo hayamos optimizado y que tengamos un amplio número de recursos alojativos rurales, y que cada vez pues, se actualizan mucho más en materia de modernización, también de sostenibilidad y sobre todo en el ofrecimiento de ese turismo de calidad. Ese paraje natural protegido de la Rambla de Castro es único, esa visión de la costa realejera y de la costa en general del norte de Tenerife desde Los Realejos es única, y además con ese binomio de Rambla de Castro, Mirador de San Pedro, esa zona de plataneras que es mágica y que es la estampa que se lleva el turista de la isla. Cada vez son más los que se acercan allí. Cuando hablábamos antes de ese binomio naturaleza-deporte, son muchos los deportistas que realizan sus entrenos en la Rambla de Castro. También son muchas las fotografías de esa cascada de nuestra playa de Castro, como decía, esa típica estampa del acantilado norte de la isla de Tenerife con las plataneras y nuestra playa del Socorro de fondo. Quien aquel amargo un dulce, ¿no? Por aquello de Los Realejos, cuna de la repostería, pero también de la restauración. De hecho, la próxima semana en Madrid Fusión traeremos a 4 chefs de nuestra localidad, sumándole, como decía antes, ese factor vitivinícola que este año estará muy presente en Madrid Fusión, de la mano pues del Consejo Regulador del Valle de la Orotava, de los productores de Los Realejos, y sobre todo pues haciendo gala de esa particularidad en el cultivo de la uva, como es el cordón trenzado, único en el mundo entero, en nuestro Valle de la Orotava, y que también repercute en la calidad de nuestros caldos. Así que excusas gastronómicas también hay, siempre hay una buena copa de vino para degustar con alguno de los platos de nuestra restauración. Mira, pues un día perfecto en Los Realejos es un día para no aburrirse. Podemos conjugar un poco de todo lo que hemos visto a lo largo de la entrevista, ¿no? Lo interesante es que sea un día de fiesta, a poder elegir y conocer y meterse en los entresijos de las celebraciones con la hospitalidad que siempre brinda nuestra gente. Y, por ejemplo, pues comer en alguno de nuestros restaurantes y hacer ese ejercicio que yo decía antes del combinar nuestros caldos con lo mejor de nuestra gastronomía. Terminar, ¿por qué no?, por un paseo por nuestros conjuntos históricos, por ese mirador de San Pedro, nuestro mirador del Lance. Terminar con un baño en el Socorro. Creo que no me da el día para terminar de planificar esa agenda de todas las oportunidades que brindan Los Realejos para los turistas. No solo con una noche creo que nos bastará. Lo ideal es escaparse un fin de semana. Cada vez son más, como decía, esos alojamientos rurales en el municipio. Además, alojamientos rurales de calidad y que han hecho una apuesta firme por actualizarse, por estar en la vanguardia en cuanto a materia alojativa en el ámbito rural y que brindan un montón de servicios pues, para disfrutar con plenitud del municipio.
El turismo parte desde el vecino de la Orotava que se escapa a los Realejos a disfrutar de una fiesta o a pasar un fin de semana, hasta el que viene de Gran Canaria o de La Palma, o a los que incluso captamos a nivel nacional e incluso internacional. Los Realejos, como decía, pues hace esa apuesta firme por la diversificación de su política turística, por la diversificación de propuestas para realizar en nuestro municipio, optando por ese Los Realejos con los cinco sentidos y apostando por un turismo de experiencias, un turismo de sentimientos, de emociones, de esos que despiertan la ilusión y que te hacen siempre llevar el destino en el corazón. Así que a venirse a Los Realejos.